Estamos con Nadia Ferrari. Nadia Ferrari es periodista, es miembro del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Uh -huh. Hola, Nadia, gracias por venir. Oh, hola, muchas gracias por venir. Bueno, te convocamos acá. en vísperas del tercer ni una menos, uh -huh. la marcha que se realizará este 3 de junio y que se viene realizando desde 2015, hoy o este sábado, hace tres años. Sí. ¿Qué cambió de aquel 3 de junio de 2015 hasta hoy? Yo creo que el principal cambio que se dio desde ese 2015 hasta hoy eh, está en la sociedad. no? Está, de repente vemos que la sociedad está hablando mucho más sobre la temática, está interiorizándose más en la temática. Eh, se sabe sobre el femicidio, se sabe que existe un, eh, algo llamado femicidio, se sabe qué es con alguna que otra eh, variación en la definición eh, y también se sabe que existe algo llamado violencia de género y que... Es nuestro trabajo como sociedad, ya tanto sea hombres o mujeres, eh, hacer algo por ella, eliminar la violencia de género, con la idea de construir una sociedad más equitativa y, y una sociedad libre de violencia para todos y todas. Entiendo, ahora, ¿qué debe cambiar primero, la sociedad o las instituciones? digamos, quién presiona a quién. Y mira, yo creo que en este momento estamos viendo que la sociedad está presionando a las instituciones. Eh, lamentablemente todo lo que tenga que ver con la violencia machista es algo cultural. Y lo cultural se nos viene inculcando como sociedad eh, desde hace años ya sea conscientemente o inconscientemente, ¿no? Eh, de repente vemos eh, ciertas actitudes como, por ejemplo, hace unos años, eh, si tu esposa de repente no hacía lo que se supone que tiene que hacer una esposa, ya sea cuidar a la familia, hacer la comida, eh, bueno, se respondía con violencia. Y también hay otras cosas más pequeñas, como por ejemplo decirle a un niño, eh, no llores, eh, estás actuando como una nenita, que de alguna forma también, eh, de menor medida, tal vez no tan notorio como un golpe, están ejerciendo violencia y están estableciendo ciertos estereotipos que son los que a lo largo de los años eh, fueron construyendo esta situación de, bueno, el hombre está en una posición superior mientras que la mujer está en una situación inferior. Y eso es lo que eh, lleva a la violencia en sí. Entonces eh, se necesita hacer un cambio cultural. Además tenemos, sabemos que las personas que están dentro de esas instituciones son, form son forman parte de la sociedad. Entonces si ellos también ya vienen eh, con un un, realizando un cambio, repensando la forma en que se nos enseña la vida en general, eh, ellos en sí ya van a llevar a, al cambio en las instituciones, pero es, viene en, en paralelo, pero en estos momentos yo creo que la sociedad está eh, haciendo una gran presión dentro de lo que son las instituciones. Y desde el Estado, en términos de políticas públicas, ¿qué se puede hacer para combatir la violencia machista? Por suerte, acá en Argentina tenemos la ley contra, con, para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que es una ley muy buena. Eh, se la tiene que seguir aplicando, eh, se le tiene, no se le tiene que dejar de lado, se tiene que ofrecer a las mujeres, tal vez, eh, oportunidades de cómo salir de esos tipos de violencia. Eh, siempre se le reclama al Estado, o sea, lo, es, lo, es lo más común porque es como sociedad lo único que nos queda, ¿no? Eh, no sabemos dónde en dónde ir además de, de una institución pública. Eh, yo creo que el Estado tiene que seguir impulsando, tiene que seguir escuchando a la sociedad y también a las asociaciones de mujeres que al fin y al cabo son las que más vienen trabajando este tema, las que más saben, las que eh, comparten día a día muchas veces con las mujeres eh, víctimas de violencia eh, y de la mano ir construyendo. Dentro del Estado, la justicia eh, es una de las instituciones que se identifica más como... Eh, patriarcal con, sí. con ciertas prácticas que provienen de machismo ancestral uh -huh. esto es así y, en, y si es así en qué se verifica y mira lamentablemente eh, a nosotros nos causa gracia de vez en cuando porque cuando sale un, un fallo ejemplar realmente son, es la excepción de la regla no en general vemos que la justicia es machista eh, por ejemplo se han conocido casos en los cuales eh, qué sé yo eh, por ejemplo el caso de eh, el baterista de callejeros ¿no? a quien se le disminuyó la condena por, con, por considerar que actuó bajo emoción violenta. Eh, una estrategia que ahora están tratar, está tratando de aplicar la, la, la defensa de Farré en su caso eh, no él no quiso asesinarla él simplemente actuó por emoción violenta que va casi a la par de un concepto que los medios de comunicación hoy en día dejaron medio de lado que es la idea del crimen pasional no eh, la amaba tanto y tenía tanta necesidad de tenerla que bueno ella se quiso ir y no tuvo otra opción que matarla eh, la justicia es machista y lamentablemente también hay eh, mucha resistencia al cambio. Eh, pero por suerte también hemos visto, como te decía antes, que la sociedad ante determinado fallo se involucra y empieza a criticar. O sea, la sociedad realmente no se está quedando callada eh, y lo que hace falta es realmente ofrecerle capacitaciones. A abogados, a jueces, eh, a los juzgados, que sepan, que se involucren más sobre el tema, que aprendan, porque al fin y al cabo es una cuestión de que todos y todas tenemos que aprender sobre esta temática con el fin de, como te decía antes, tratar de construir una sociedad más equitativa y más justa para ambos géneros. Tomando esta idea que vos planteás de que es la sociedad la que presiona por el cambio. Uh -huh. Desde hacia adentro, hacia el interior de los movimientos de mujeres, hay algunas discusiones al respecto de cómo comunicar uh -huh. el mensaje contra la violencia patriarcal, para que se entienda y para que la sociedad lo tome como, como una bandera. Sí. Eh, esto es a título personal. ¿Cómo, ¿Cómo crees que estamos comunicando este problema? En mi opinión el movimiento de mujeres lo tiene, tiene el mensaje bastante eh, bien ubicado, ¿no? Ellas saben lo que están tratando de transmitir y lo están transmitiendo correctamente. Eh, obviamente lo que pasa, en mi opinión personal, es que eh, ya de tanto ta estar trabajando con estos temas, ya llega un momento que nosotras mismas ya pasamos de, de la tristeza al enojo. ¿No? Eh, ya vemos otro caso más de una chica desaparecida o una chica asesinada o una chica violada y ya reaccionamos con, bueno, ya dijimos basta a esto y no nos están escuchando. Eh, el movimiento de mujeres en sí tiene el mensaje bien estudiado y además de, de tener el mensaje del concepto abstracto tenemos los números que nos que nos respaldan ¿no? el año pasado según la Casa del Encuentro 290 femicidios en lo que va del 2017 o sea cinco meses nada más ya se contaron 133 eh, me acuerdo que cuando fue el femicidio de Dayana salió ese famoso calendario que yo misma lo veía y no lo podía creer, que era literalmente todos los días o hubo un caso de una chica violada, o una chica asesinada o una chica desaparecida. Eh, o sea que los números nos respaldan lo que estamos tratando de decir. Eh, yo creo que el problema tal vez no está cómo el movimiento de mujeres transmite el mensaje, sino en cómo eh, los medios de comunicación transmiten el mensaje que está tratando de transmitir el movimiento de mujeres. ¿no? Eh, todavía seguimos viendo que los medios de comunicación reproducen estereotipos. Y al fin y al cabo, como te decía antes, eh, no solamente nos enseñan en la escuela, nuestra familia, nuestros amigos, los medios de comunicación también nos están enseñando. Entonces de repente si siguen cuestionando acerca de, bueno, pero a qué hora esa chica estaba, estaba por la calle, o cómo estaba vestida, o bueno, que mirá dónde se fue a meter. Eh, si nos siguen enseñando eso, nos siguen diciendo que, bueno, la víctima fue culpable de lo que le pasó. A esa chica la violaron, a esa chica la asesinaron y ella es la única culpable. En vez de poner la atención en, no, la, el culpable es la sociedad machista, la cultura machista que le enseñó a ese hombre, femicida o violador, que esa mujer era de él para violar o asesinar. Entonces, Todavía los medios de comunicación necesitan hacer un cambio. Se está haciendo un cambio. Ellos empezaron a modificar algunas prácticas, sí. Lo empezaron a hacer. No vamos a, a tirar todo negativo, todo mal para ustedes. Eh, pero todavía falta muchísimo. Todavía falta, eh, bueno, que se deje de culpabilizar a la víctima, que se deje de meter el micrófono adelante de las familiares que acaban de reconocer un cuerpo. Eh, que se dejen de dar detalles morbosos acerca de cómo se encontró a una chica eh, y que, se, eh, que, se que, que hablen con especialistas. Eh, por suerte acá en Argentina tenemos muchísimas mujeres, principalmente especialistas en la temática, que se consulte con ellas. Eh, es toda una cuestión de aprendizaje, eh, el cambio lleva tiempo, lo sabemos. Por suerte se dejó de hablar de crimen pasional, se incorporó el concepto de femicidio en el, en el mensaje. Entonces, hay un cambio, todavía falta pensando en que todavía falta y en este uh -huh. escenario que nos describís, ¿por qué marchamos este 3 de junio? Y este 3 de junio seguimos marchando porque siguen apareciendo chicas asesinadas, porque siguen apareciendo eh, chicas violadas, porque siguen desapareciendo chicas, y, y, y digo chicas, pero en realidad son mujeres, ¿no? Y de todas las edades, y de todos los extractos eh, sociales eh, no muchas veces asocia el tema de la violencia de género con las clases más bajas y es mentira eh, las mujeres re, re, lamentablemente somos víctimas de violencia en cualquier clase en cualquier edad en cualquier idioma eh, marchamos porque realmente queremos decir que ni una menos sea realmente ni una menos y no como estamos viendo últimamente que es ni una más. Eh, siguen apareciendo chicas asesinadas. Eh, marchamos por eso y también yo creo que en una forma más poética tal vez de decirlo, marchamos para sentirnos juntas, ¿no? Para abrazarnos y sentir que somos un grupo de mujeres, un grupo de hombres también, eh, que somos una sociedad que realmente está tratando de ver el cambio y que está haciendo algo activo por ver ese cambio y que nos podemos abrazar. Eh, y que podemos estar juntas para, y juntos, para, para ver esa sociedad más equitativa para todos y todas. Bueno, vamos a por eso. Gracias, Nadia. No, gracias a ustedes.